preparar otro pan. No, tres sí. Margaritas. Uno, dos. Ya las margaritas, tú no te puedes ir. Ay, por favor. Habíamos quedado en que tú te ibas a quedar a dormir esta noche. ¡Que te calles, te digo! Escúchame todo. No quiero escuchar ni una sola palabra más de tus labios. Lo que yo quiero es que te vayas de mi casa. Tu padre debe estar retorciéndose en la tumba. Las mujeres nacimos para cuidar la casa, limpiarla y tener hijos, muchos hijos. No me digas que ahora me resultaste un cobarde. ¿Pero dónde está el ejemplo que te dio tu padre? Tu padre fue un semental. Tuvo 12 hijos con 6 mujeres diferentes fuera de la casa. Es imposible que seas estéril. Manuel, por favor, usa la lógica, ¿eh? Pues sí, está bien. Está bien, yo traje el sobre y las fotos. Pero eso no cambia nada, porque la evidencia condena a Marcia. Pero que en paz descanse y que Dios lo tenga en la gloria. Me habría dado una paliza por menos de lo que tú estás haciendo. Hacia mi vida, Manuel solamente quiere lo mejor para ti. Me comentó la locura que piensas hacer. Porque me ofendió. Y uno por la madre debe matar y comer del muerto. Cuando lo hacía, era porque tenía razón. Porque todos merecemos un buen castigo a tiempo. No, Rebequita, no. De negocios. Solamente de negocios. Aunque bueno, si de amores se tratara, ¿qué de malo tiene, verdad? También es muy buena para eso. Entonces, no te queda más remedio que conseguir el mechón de cabello, aunque tengas que amarrarlo de pies y manos. Si yo estuviera en tu lugar, no vacilaría en hacerlo. ¿No te parece genial? Si él consigue un buen empleo, no tienes que mantenerlo. Porque eso de pagarle a un hombre porque nos acompañe, eso es fatal. Por ejemplo, tuve que prescindir de los favores de Juan Diego. Porque mi marido lo despidió del empleo. Bestia esa descubrió nuestro romance. ¿Tú crees que mi marido va a matarme por una aventurita con uno de sus empleados? No, por Dios. Él es un hombre muy civilizado. Con todas las legales, y me dijo: ¿o el bobo de Juan Diego o yo? Confía en ella. Esa mujer tiene unos poderes increíbles y nunca falla. Lo que pasa es que no tuviste ningún tacto. Porque en lugar de haber asaltado a tu galán, debiste haberle pedido por las buenas el mechoncito de cabello. ¿Qué te parece? En serio, y no son inventos míos, ¿ah? Mira, trabaja en la empresa de mi marido y me está llamando a escondidas. ¿Y tú se lo permites? Claro que sí. Yo no tengo por qué serle fiel a mi marido. Últimamente no me mira ni para escupirme. Y si él tiene sus amoríos por su lado, yo también tengo los míos. Lo siento, Rebeca, lo siento. Pero mi esposo no me lo permitiría. Además, yo no quiero tenerte cerca. Lo siento mucho en el alma, Rebeca, pero... pero no debemos vernos más. Seriamente. No quiero que me enredes más en tus problemas. Mira, Rebeca. Si Isabel y la gente que vive en su casa están locos, tú estás peor que ellos.